Estamos con Paula Marín, presidenta de la Asociación de San Roque. Bueno, cuéntanos en qué consiste este proyecto. Bueno, pues este proyecto es la plantación de pinos alrededor de la ermita de San Roque y consiste en que todos los niños acompañados de sus familias y amigos suban y planten un pino y luego durante el año lo conserven, lo rieguen y lo mantengan un poco para que se crezcan y veamos cómo crecen a lo largo de los años. Bueno, ¿cuántos años se lleva haciendo este proyecto? Es la novena edición. Este año es el noveno año que se hace la plantación de pinos. ¿Quién colabora en el proyecto? Pues colabora el Ayuntamiento de Calatayud, más concretamente el Área de Medio Ambiente, los agentes de protección de la naturaleza, los forestales, la Cofradía de San Roque, que es la que lo organiza junto con el Ayuntamiento, y Interpeñas también nos ayuda, y básicamente esos son los colaboradores. Vale, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos con Arturo, forestal de Calatayud. Bueno, cuéntanos cuál es vuestra labor aquí. Bueno, pues la labor principal es concienciar a la gente joven de la importancia que tienen los árboles para nuestra especie, para la especie humana. ¿Qué función tenéis? Pues la función de los forestales es pues, muy amplia, porque tocamos desde caza, pesca, biodiversidad, incendios forestales sobre todo. Ahora en verano, bueno, es amplísima la labor que desarrollamos. ¿Qué intentáis con este proyecto? Bueno, la idea principal es que los niños, la gente, conozca la importancia de los árboles, que puedan poner ellos aquí los árboles aquí atrás, detrás de nosotros, en colaboración con el Ayuntamiento y con la Cofradía, y que luego lleven el mantenimiento, puedan acercarse aquí, ver los árboles que han plantado ellos, y bueno, sí, principalmente es eso. Muchas gracias. Hoy es el Día del Árbol. Cuéntanos un poco, Esther, ¿qué hacéis colaborando aquí? Vale, pues hoy, que como tú me habías dicho, es el Día Mundial del Árbol, lo que hacemos es colaborar con los pinos que nos cede que nos da la DGA y luego con los medios materiales y humanos, FAI Personal de Medio Ambiente, y el camión cisterna para que la gente tenga agua para plantar el pino. Todo esto ya sabéis que se hace en colaboración con la Cofradía de San Roque, que dan unos sequios como fruta, agua y he visto que también dan viseras. Bueno, cuéntanos cómo colabora el Ayuntamiento en este proyecto. Pues lo que te he dicho, colabora con los medios materiales humanos y colaboramos todos los años. Ha habido otros años que se ha dado una planta a las personas y este año pues lo mismo, con los pinos que se plantan para esta zona de San Roque. Bueno, pues muchas gracias y le dejamos plantar. Vale, gracias a vosotros. Estamos con dos niños del Consejo de la Infancia. Bueno, ¿cuál es vuestra misión aquí? Plantar árboles y enseñar a los niños que vienen de otros lugares, bueno, de Calatayud, a enseñarles a repartir chuches, a fruta y todo. ¿Cuántos pinos habéis plantado? Bueno, nosotros dos, pero seguramente más. Bueno, habla. Bueno, pues nosotros hemos plantado dos también. Yo lo que he hecho también, he visto pinos así que los habían pisado y lo que he hecho ha sido ponerlos un poco rectos. Y es que a veces cuando no pones el palo ese,
los pinos no ven, cuando van a pisar no ven los pinos y los pisas. Bueno, estamos aquí con los chicos de Amivir y la directora. Bueno, cuéntanos cómo colaboráis. Bueno, desde hace ya 2 años, la cofradía de San Roque, igual que hace este llamamiento a todas las entidades y a todas las personas de Calatayud que quieran venir a plantar el pino, el árbol, pues también nos hicieron a nosotros, ¿no? Y la verdad es que como Amivir es un proyecto que está en la comunidad, en todas las actividades de la comunidad, pues lógicamente este, que además tiene un componente medioambiental y bueno, pues muy importante para todos, para nuestra salud, pues bueno, pues también nos sumamos, lógicamente, y nos venimos a plantar nuestro pino. ¿Soléis colaborar con la Asociación de San Roque? Sí, de alguna manera son ellos los que nos abren las puertas, ¿no? Y entienden que las personas con discapacidad intelectual pues tienen que participar y estar en su comunidad, ¿no? Donde viven, en Calatayud. Por lo tanto, cada vez que nos han invitado, no solo a esto, sino también, por ejemplo, al concurso este del dibujo que hacen de la cofradía y demás, pues participamos. La verdad es que muy bien y es de agradecer. Bueno, pues muchas gracias, a seguir plantando. Gracias a vosotros. Mariano, aquí, bueno, ¿cuántos pinos has plantado? 4 o 5, más, no sé bien, no llevo la cuenta. ¿Has venido otros años? No, es el primer año que vengo. ¿Qué te parece la plantación? Muy bien, muy me ha gustado mucho porque también es colaborar con alimentos y eso me ha gustado mucho, ayudar a los demás. Bueno, pues muchas gracias, a seguir plantando. A ti.